Buenas tardes, estamos con una de las candidatas a fallera mayor de Valencia. ¿Tu nombre? Cristina Oliva Nieves. ¿Y qué edad tienes? 23. ¿A qué falla perteneces? Borrui Socors. ¿Sector? Botànic La Petxina. ¿Desde cuándo eres fallera? Pues este es mi quinto año. ¿Y siempre has sido de la misma comisión? Sí, de mayor sí. O sea, sí, los cinco años han sido en esta falla, Borrui Socors. De pequeñita fui de la falla Mestre Arambul Sanz en Campanar, pero dos añitos creo, no me acuerdo muy bien. ¿Tienes o has tenido algún cargo directivo en tu comisión? Pues ahora mismo, aprovechando que soy falla mayor saliente, me he metido, bueno, soy vicepresidenta de protocolo este año. ¿Has sido fallera mayor de tu falla este año? Entonces, ¿qué acto o actos han sido inolvidables para ti? Pues la presentación para mí fue, de verdad, bueno, me quedé con la boca abierta, porque además era el primer año que íbamos para concurso y ni me lo esperaba, era todo sorpresa para mí, fue, vamos, alucinante. ¿Estudias o trabajas? Estoy trabajando y además acabando un máster. Bueno, yo soy tecnóloga de los alimentos y estoy acabando un máster en sistemas de inocuidad y calidad alimentaria. ¿Y en qué trabajas? Técnica de calidad. ¿Y crees que en el caso de salir elegida como corto, como fallera mayor de Valencia, podrías compaginarlo? Sí, me hicieron la pregunta el otro día los jurados y vamos, no me lo había llegado a plantear porque me ha venido todo de sopetón. Pero bueno, pasito a paso y todo se verá. ¿Qué aficiones tienes? Pues me gusta mucho la música, me gusta irme de acampada, me gusta estar con mis amigos, ir a la playa, me encanta, leer en general. ¿Y quién te confecciona los trajes de Valenciana? Pues me los he hecho en Castillo, en Avenida Burjasot. ¿Y prefieres siglo XVIII o siglo XIX? Pues no me he hecho ninguno de siglo XIX, la verdad. Me veo más favorecida con siglo XVIII. ¿Y si tuvieras que escoger un color para un traje muy especial, cuál sería? ¿Un color? Pues mi traje de fallera mayor ha sido blanco, blanco muy, muy blanco con flores de colores, no lo sé. Esa es la tela que vi y me gustó. ¿Y de peinado de valenciana, quién te peina? Mi tía. Me peina Emma Peluqueras. ¿Y qué prefieres, un moño o tres? Pues la verdad que no me había peinado nunca con un moño, pero este año, como hemos tenido tantos actos, sí que es verdad que me aconsejaron y he ido muy cómoda con un moño, pero tres moños también. ¿Y me podrías decir un artista fallero? Artista fallero. mira, he conocido este año a Miguel H. porque vino a nuestra falla, a participar en nuestro Gibret y tuve la ocasión de hablar con él de cerca, pero bueno, me gustaba mucho también los Puche y las obras, las últimas fallas de La Torre y Sanz en colaboración con Okuda, me gustó mucho. ¿Y qué sentiste cuando te nombraron en la preselección? Pues fue como un poco en shock porque no me lo esperaba sinceramente y no sabía muy bien en qué pensar. Pensé enseguida en mis compañeras, en mi madre y en mi presidenta y ya está. No sé, fue como un batiburrillo de emociones. ¿Y después cómo lo celebraste? Pues nos fuimos al casal todos directamente desde la preselección y nada, a brindar y a charrar y a comentar toda la noche. ¿Has sido corte de la fallera mayor infantil de Valencia o tienes algún familiar que lo haya sido? No. ¿Y qué cualidades crees que podrías tener para llegar a ser corte o fallera mayor de Valencia? Pues así dicho, no lo sé, creo que me sé adaptar muy bien a las nuevas situaciones, la verdad. Y creo que me sé comportar en cualquier ámbito y podría aprender. Desde luego tengo muchísimo que aprender porque me queda mucho, pero yo creo que podría comportarme muy, muy bien en cada situación. Y ahora que estás preseleccionada, ¿qué esperas para estos días? Pues pasármelo en grande, que ya me han dicho, tuve la ocasión de hablar con las chicas de la corte el día de la preselección y me dijeron que lo disfrutáramos, que nos lo pasáramos súper bien. Y descubriendo muchas cosas, aprendiendo mucho y a disfrutar. ¿Y llegados a este momento tienes algo que agradecerle a alguien? Pues hombre, por supuesto, a toda mi familia que me ha apoyado muchísimo este año porque me ha pillado muy,
pues eso, de sopetón, lo de ser fallera mayor también de mi falla. Me ha encantado, me han hecho pasar un año en grande. A mi presidenta, Pepa, y a mi hermana y a mi amiga Marina, que son artistas falleras de nuestra falla y me han hecho un año muy especial. Bueno, pues nada, deseamos que tengas mucha suerte, que disfrutes mucho de estos momentos como candidata y nos vemos el día de la cena de la puncha.